Sin agua, no hay vida. Esta gestión tiene la decisión política de dar una solución definitiva al problema histórico de la provisión de agua corriente en Arroyito, La Curva y El Fuertecito. Planificamos una respuesta estructural que implica una gran inversión durante 2021, un nuevo pozo de agua para lograr una mayor provisión y acceso igualitario para cada familia. Responsabilizando los grandes consumos de este recurso escaso por primera vez en la historia. Una solución integral con un mínimo esfuerzo mensual. Desde Cespal sumamos beneficios para nuestros asociados. Botón de pago online. Ahora de forma simple, rápida y segura podés pagar tus facturas. Desde la comodidad de tu casa, la oficina o donde estés, a través de tu smartphone. Ingresando a nuestra web www.cespalarroyito.coop o descargando la aplicación Coop Online desde Play Store, solo para Android. Paga tus servicios desde y cuando quieras. Toda la info que necesitas la encontrás en nuestra web y en redes sociales. Búscanos como @cespalarroyito. Cespal. Establecimiento Bozana, fábrica de chacinados. Vení a visitarnos en Avenida Fulvio Pagani 1047. Motivo de dar comienzo al presente acto, este acto en el cual vamos a inaugurar este destacamento policial, vamos a invitar al señor Intendente Municipal de la ciudad de Arroyito, al señor Gustavo Benedetti, para dar inicio a la ceremonia, va a dirigir unas palabras alusivas. Por favor, pueden tomar asiento. Señor Ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, amigo Alfonso Mosquera, señora jefa de la policía de la provincia, Liliana Zárate, Marco Defler, Pablo, autoridades de la policía, autoridades de instituciones, intendentes amigos, vecinos, representantes de distintas instituciones de Arroyito y del Fuertecito, funcionarios municipales, concejales. Sin duda que cuando uno se logra metas o cumple objetivos, dice meta cumplida o sueño cumplido. Hoy el Fuertecito, el Gran Arroyito, que es un barrio importante, venimos gracias a la predisposición primero del gobernador y después de los funcionarios que lo acompañan, de poder poner en marcha o poner en funcionamiento esta posta policial. Que fue, a veces dicen los políticos, hacen promesas y no cumplen. Sin duda que del año 83 el fuerte reclamaba el agua y en el año 2005 se logró el agua potable con un programa provincial. Y desde el año 83 también formaba parte de todas las propuestas de los candidatos poner una posta policial, porque las propuestas son demandas de la comunidad y necesidades de los vecinos. Y que hoy, cuando hace un año asumimos el 28 de enero del año pasado, la primera audiencia que tuvimos en Córdoba fue con el ministro Mosquera. Y dice: quédese tranquilo, intendente, vamos a mandar las autoridades policiales para que releven el lugar
Pablo fue una pieza importantísima y también que hoy esté a cargo de la departamental San Justo es muy importante para los arroyitenses. El primer arroyitense que preside, le decía recién al ministro, es un orgullo para nosotros que el primer policía o de Arroyito que preside la departamental, y en esto también quiero agradecerle a la jefa, a los que tomaron la decisión, a Marcos Defler, que es de nuestro departamento también, y que tengamos hoy la posibilidad de inaugurar, de compartir este momento, sin duda que tiene que ver con algo que va más allá de inaugurar un edificio o de poner en marcha un edificio. Tiene que ver con que la seguridad y la policía esté cerca de la gente, que podamos trabajar sobre la contención de los delitos, que se pueda garantizar a los vecinos que el resguardo para nuestros niños, el resguardo de nuestro trabajo, el resguardo de nuestra seguridad esté cerca de la gente. Y esto es lo que está haciendo el gobierno provincial y esto es lo que nosotros nos comprometimos el día que arrancamos la gestión: trabajar en conjunto. No hay otra receta que el trabajo en conjunto. Y si algo faltaba de aprender, la pandemia nos ha dado una enseñanza clara de cómo debemos trabajar en conjunto y muchas veces aprendiendo de los errores o aprendiendo de las críticas. Por eso los medios de prensa son muy importantes también en la función que cumplen, siempre ayudando a que el Estado municipal, provincial o nacional puedan tener al detalle las necesidades de la gente. Sin duda que los funcionarios son importantes, pero el trabajo en conjunto es lo que hace a que podamos obtener estos logros. Por eso, señor ministro, señora jefa, quiero agradecerle en nombre de ustedes al gobernador, pero no en nombre de un intendente, en nombre de una comunidad que, a pesar del difícil año, de la difícil que ha sido la pandemia, no hemos dejado de trabajar. Y como le decía recién al ministro, hemos avanzado y hemos construido un Estado humanizado, porque también quizás sea un aprendizaje de la pandemia, pero que también lo teníamos en meta porque eran programas provinciales, como la creación del área de adicciones, en el área de ambiente, la creación de la Dirección de Ambientes en convenios con la provincia, la creación del área de discapacidad, también trabajando en conjunto, el área del punto mujer, que hace muy poco lo inauguramos, y todos logros durante la pandemia, que este es el mérito quizás de haberlos puesto por encima de las situaciones, pero debo reconocer que todas acompañado por las instituciones de la ciudad, las instituciones religiosas, las empresas, las distintas instituciones que forman parte de este arroyito que no deja de crecer y que seguramente vamos a seguir trabajando en conjunto por el bien de nuestros vecinos. Por eso, de más está reiterar a un gobernador que abrió las puertas, a un arroyito que no sé si estaba dormido, pero estaba despegado de los programas provinciales y que hoy podemos decir, podemos festejar que esta inauguración es mérito de una gestión que ha sabido gestionar, provincial y nacional, sin ningún resguardo en lo que pueda ser lo político. Acá no hay política cuando no hay beneficios para la gente. Y no hay gobierno que se sostenga si no hay gestión. Sabemos que la gestión debe ser en conjunto y esta es la muestra. Por eso, en nombre de todos del Fuertecito y de todos los arroyitenses, les queremos agradecer a ustedes. No solo por estar presente hoy, sino por todo el acompañamiento y el compromiso a seguir trabajando en conjunto con los legisladores, con los concejales, con todos los que saben golpear puertas. Yo siempre digo, el Tito Landra es un tipo que se conoce todas las puertas de los organismos provinciales y sin duda que ha construido un pueblo, un paraje hermoso a través de gestiones y el trabajo en conjunto. Por eso vamos a imitar todas las cosas que han dado resultados y acompañar al gobierno provincial en cada decisión que tome, porque estoy convencido que hay un gobernador que tiene la mirada pensando en la gente. Y eso es lo que queremos hacer entre todos. Muchas gracias a todos.
Fueron las palabras del señor intendente municipal de la ciudad de Arroyito, don Gustavo Benedetti.